La región de la Araucanía es una de las más afectadas por los incendios forestales. Muchas hectáreas quemadas, viviendas damnificadas, algunas totalmente consumidas por el fuego, dejando a muchas personas sin un hogar. Por esto es que el gobierno ha entregado distintas ayudas a estas personas con viviendas de emergencia amuebladas y también alimentos. Lo que quiere el presidente es actuar con rapidez para ir en apoyo de todas estas familias que tanto están sufriendo, para lo cual también se activaron los distintos apoyos a través del Ministerio de Agricultura, porque los principales damnificados son pequeños campesinos, para lo cual ya en esta semana se ha entregado ayuda a cerca de 300 a pequeños agricultores a través de bonos de INDAP que van entre los 200 y los 2 millones de pesos según el daño que hayan sufrido según los incendios. Lucía Wilcamán, beneficiada por esta ayuda, agradece la colaboración brindada por el gobierno. Estoy feliz por ayudarme, por darme lo ayudó el gobierno y el alcalde también, de alcalde, apoyo que tengo por ellos. Les doy gracias porque ellos son bien conmigo. Por eso estoy feliz por todo que me ayudaron, por los vecinos, por todos los familiares que tengo y gente que no conocía. Hay apoyo, por eso estoy feliz. La vocera de gobierno de la Araucanía, Pía Bercesio, señaló el trabajo en conjunto que se realizó con los diversos ministerios para gestionar la ayuda en las distintas comunidades afectadas.